Soy Jesús Manuel, otra vez de aquí de Ojeda Motors. En este video voy a mostrarles cómo saber cuando tu batería de tu carro está dañada o no está trabajando como debe de ser. Las condiciones de la batería de tu carro es muy importante para cuando tu carro va a encender. Es muy importante checar si la batería no tiene residuos de humedad en la parte de arriba. Porque eso está provocando de que ese síntoma es que el líquido que tiene adentro la batería pues está hirviendo y está subiendo para arriba y está causando una fuga de ese ácido. Para checar tu batería, el voltaje de tu batería, vamos a necesitar un voltímetro. Puede ser cualquier tipo de voltímetro, nomás que tenga para leer voltios DC, que ese es el tipo de voltaje que utiliza tu carro. Para checar el voltaje correcto de tu batería, vamos a poner el voltímetro. Lo tenemos que poner en 20. En 20, que aunque no se aprecia muy bien en la cámara, se tiene que poner en 20 voltios DC, porque la batería de tu carro utiliza 12 voltios. Para ponerlo en 20 es porque es la escala de 1 a 20 voltios DC. Entonces, vamos a poner el voltímetro en 20 voltios. Lo ponemos en 20. Y vamos a checar el voltaje de tu batería. Tu batería de tu carro, el voltaje normal o el voltaje perfecto debe ser entre 12.6, 12.8 más o menos. Si es un poquito menos, entonces quiere decir que tu batería no está completamente cargada y pues eso puede ser debido a que tu batería ya no sirve o el sistema de carga de tu carro no está trabajando bien. Entonces, en este momento vamos a checar el voltaje de la batería. Vamos a prender el voltímetro. Si ven, ahí está prendido el voltímetro y vamos a checar el voltaje. Vamos a poner el terminal positivo en el terminal positivo de tu batería. Vamos a lograr que se detenga aquí. Y vamos a poner el otro en el terminal de negativo de tu batería. Vamos a esperar. Oh, perdón, lo puse en 2. Ahora sí. Checamos el voltaje y vas a ver que está dando un voltaje de 12.8 o 12.80, que viene siendo lo mismo. Y eso quiere decir que la batería está completamente cargada, que está 100%. Si tu batería tiene una carga de 12.2, 12.3, el porcentaje de carga de tu batería es de un 75%. Si el voltaje de tu batería es de 12 voltios, 12.1, entonces quiere decir que la carga de tu batería es de un 25%. Y pues eso es ya causado porque no está cargando bien tu carro o la batería ya no sirve. En otro video les voy a mostrar cómo saber si tu carro está cargando bien o está bajo en la carga del alternador. Y pues espero que les sirva este video y esperen el siguiente video. Gracias.